Hey, oh, it's really good to have everybody with us tonight. Ah, es muy bueno tener a todos con nosotros esta noche. I think we're going to have a very good study. Creo que vamos a tener un estudio muy, muy bueno. Because we're getting into the essence of the Book of Romans. Porque estamos llegando a la esencia de lo que es el libro de Romanos. I like the Book of Romans. Me gusta mucho el libro de Romanos. Es uno de mis favoritos. Okay. Before we start, make sure that your microphone's on mute. Antes de empezar, aseguro que está en silencio tu micrófono por ahorita. Hola, Jeannie. Good to have you with us. Hello. How are you? How are you feeling? Good. Great. Yeah. Okay. So we're going to put our microphones in. Okay. We are in Romans chapter 6. Estamos en Romanos capítulo 6. And we got down through verse 12 last week. Y llegamos hasta el versículo 12. You have to go to participants. Okay. Hang on, just a minute. Okay. Here we go. Y llegamos hasta el versículo 12. Esta semana. 6, 12. Okay, and so we're going to start in at Manuel, ¿puede poner su micrófono en silencio por ahorita? O yo puedo hacerlo, Manuel, si no puede encontrarlo, yo puedo hacerlo de aquí. Está congelado. Oh. Okay, well. Anyway, we're going to be starting in verse 13 of chapter 6. Vamos a empezar, have you talked again? Well, let's go. We left it at verse 12. Let's start with verse 12. Terminamos con versículo 12. Vamos a empezar con versículo 12. Kind of get us remembering a little bit what we're talking para about. Recordar un poquito de lo que estuvimos hablando. It says, therefore, dice, por tanto, do not let sin reign in your mortal body. No dejes que reine el pecado en tu cuerpo mortal. So that you obey its lust. Para que no obedezcas sus lujurias. Now, Veda did a little bit of a word study today, and she looked up that word reign, and so I'll let her tell you what it is. Oh, yo estaba buscando hoy esa palabra reinar. Y significa, what did I tell you? No me acuerdo. Let's see, to reign was to, you told me. Yeah, you did give Buscardo the reign. You should have told me that. To submit to a governing power. Right. To someter a un poder que reina. Gobierna. Que gobierna. Okay, this es una gobernación over your body. Mm-hmm. Es una. Yeah, you said it. Okay. And it says, do not let sin. Let's see, where am I at here? Dice que no deje que el pecado. Do not let sin reign. Do not let sin have government over your life. Que el pecado no tenga gobierno sobre tu vida. In your mortal body, so that you obey its lust. O tu cuerpo mortal, para que obedezcas sus lujurias. Okay, now verse 13 is where we're going to start. Al versículo 13, vamos a donde vamos a empezar. And do not go on presenting. You understand what that's saying? Dice, y no, in English, dice, do not go on, or no sigues presentando tus miembros de tu cuerpo. Okay. It's an act of continuation. Do not continue in this manner of living. O en otras palabras, no continúas de esa manera de vivir. That you present your members of your body to sin. Presentando tus miembros de tu cuerpo al pecado. As instruments of unrighteousness. Como instrumentos de injusticia. Okay, don't do that. You know, the word of God shows us how to live and how not to live.
Eso está diciendo, no hagas eso. La palabra de Dios nos muestra cómo vivir y cómo no vivir. And no vivir is present your body as a instrument of sin. Y como no debemos vivir es presentar nuestro cuerpo como un instrumento al pecado. Now, when you look at that, you have to realize that every one of us has an option. We initiate what we are going to do. Al ver eso, nos muestra que cada uno tenemos una opción. Cada uno podemos iniciar lo que vamos a hacer, las decisiones. God will never overrun or overpower your will. Porque Dios nunca va a ir encima de tu voluntad o sobre tu voluntad. You will always have a choice of what to allow and what not to allow. Siempre vas a tener una elección de lo que tú permites y no permites. And the word is exhorting us not to allow sin to govern our lives. Y la palabra nos está exhortando que no dejemos que el pecado gobierne en nuestra vida. Don't allow your members of your body to follow after certain lusts. No dejas que los miembros de tu cuerpo sigan ciertas lujurias. But it says, but present yourselves to God as those that are alive from the dead. Dice, sino preséntate a Dios como aquellos que están vivos entre los muertos. Okay, or in other words, you have a life in you. It is a resurrected life. It's a life of resurrection. O en otras palabras, hay una vida en ti. Es una vida de la resurrección que okay, está en ti. Which comes about through the Spirit of God that dwells within you. Que viene a través del Espíritu de Dios que vive en nosotros. Which comes about que viene by the new covenant. A través del nuevo pacto. Where God says, I will put my laws into your mind. I will write them on your heart. Donde Dios dice, yo pondré mis leyes en tu mente y los escribiré sobre tu corazón. See, that is that power of that divine life within us, that indwelling of the Holy Spirit. Es el poder de esa vida divina que está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. And it goes on, says, as those alive from the dead and your members as instruments. Hang on here, Dice, y mis, como vivos, como entre los muertos, y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Yeah. My iPad was shutting down. It shut down. What's wrong with that? I don't know. It's not working it up? Because that's está apagando the iPad. It's on now. Maybe. Con la Biblia. Entonces, como dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. What's justicia? What are we talking about when we say righteousness? ¿Qué era justicia? Hablamos de eso. ¿Qué significa cuando hablamos de justicia? Living right with God. Living right according to His will. Viviendo bien conforme a la voluntad de Dios. Okay. Anyone have any comments about what we just talked about? ¿Alguien tiene comentarios sobre lo que acabamos de leer? There is a verse in the book of James. Hay un versículo en el libro de Santiago. James chapter 1. Santiago 1. That talks about the lust. Que habla de lujuria, del pecado. Which goes along with what we are talking about. In verse 12, it says, do not obey the mortal body's lust. Que va con lo que estamos hablando en versículo 12, dice que no obedezcas las lujurias. The lust and passions are what first begins in a person. Las lujurias y pasiones es lo que comienza primeramente en la persona. It is what tries to get a hold of you
and bring your attention. Es la cosa que trata de agarrarte y agarrar tu atención. And some of these lusts comes from the fleshly nature. Y las lujurias vienen de la naturaleza de la carne. I mean, animals have lust according to the flesh. Animales tienen lujurias conforme a la carne. To reproduce and to, you know, it's the same thing with man. Man has a lust to reproduce, and it's part of him. Es lo mismo. El hombre también tiene lujurias. Y también tiene el deseo de reproducir, que es parte de él. It is part of what God has established in man and women, that so that men and women would reproduce. Era algo que Dios puso en el hombre y mujer para que podrían reproducir. But when it is taken to an extreme, then we start to step into something that is unnatural. Pero cuando está tomado y llega a un extremo, es cuando llega a ser algo no natural. If it's not kept in check. Si no se mantiene bajo, like in check. If you don't maintain control. Si no está puesto bajo control. Then it will enter into an unhealthy, unrighteous desire. Puede entrar en un deseo no sano y injusto. Let's look at what Santiago is saying here. Vamos a ver lo que dice Santiago en Santiago 1, versículo 14, right? Yeah. 1:14. Let's go ahead and read it in Spanish. Vamos a leerlo. Dice, sino cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Okay, so first comes the passion or the lust. And it's funny how it's like conception, birth, mm-hmm. And then yeah. Primero viene la lujuria. It grabs hold of you. Te agarra. But you have got to come to a place where you can have a control over that passion, over that lust. Pero tienes que llegar a un punto que tú tienes control sobre esta pasión, esta lujuria. And that is exactly where the Holy Spirit is going to be speaking. Y eso es exactamente donde el Espíritu Santo va a estar hablando. It's going to be speaking to your conscience. It's going to be speaking to you in your inner man. Va a estar trying hablando. To direct your lust to keep it holy. Va a estar hablando a tu conciencia. Va a estar hablando a tu hombre interior, dirigiéndote para mantenerte santo. But if you do not obey what the Holy Spirit is saying, then these passions will increase. And you will end up doing the action of the passion. Pero si no obedezcas lo que el Espíritu Santo está diciendo, entonces van a incrementar esas pasiones y vas a hacer lo que ellos quieren. Okay. Mm-hmm. And then it becomes sin, a disobedience to God's will. Y luego llega a ser un pecado o desobediencia a la voluntad de Dios. Which the end result is death. It's, y el resultado final de eso okay. Es la muerte. But the word of God is saying, don't let sin govern you. Pero la palabra está diciendo, no dejes que el pecado te gobierne. Master it. Que tú seas en control, que tú seas el maestro, que tú seas en control de eso. Let's continue here. Continuando en Romanos 6. In verse 14, versículo 14 de Romanos 6. We have three major subjects in this verse. Hay tres sujetos mayores en ese versículo. The first one is sin. Primero es pecado. The word says, for sin shall not be your master. Dice que porque el pecado no tendrá dominio sobre ti. Number two, el sujeto número dos is the law. Es la ley.
And number three, it mentions grace. Y número tres, menciona la gracia. So in this verse, we're talking about sin, we're talking about the law, and we're talking about grace. En este versículo, estamos hablando de pecado, la ley, y la gracia. And we've got to remember what we've already studied so that we can draw everything out of this that we can. Y tenemos que recordar lo que ya estudiamos para poder sacar todo. For sin shall not master over you. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ti. Why? How can it not do that? ¿Y cómo? ¿Cómo es que no va a tener dominio? It says, for you are not under the law. Dice, porque tú no estás bajo la ley. Sin cannot master you because you are not under the law. El pecado no puede tener dominio sobre ti porque no estás bajo la ley. Let's go back to chapter 5 and see something that we studied. Vamos a ver, regresar a capítulo 5 para ver algo que estudiamos antes. One of the things that we said that the law of sin was in the world, but sin is not imputed where there is no law. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. When there's no law, there's no imputation of sin. Cuando no hay ley, no hay culpabilidad de la cuando no hay ley, no hay culpabilidad. So going back to chapter 6, entonces regresando al capítulo 6, the key is you are not under the law. La clave es que no estás bajo la ley. The law has no control, has no reign over your life. La ley no tiene control, no reina sobre tu vida. Where there is no law, what happens to sin? Y cuando no hay ley, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con el pecado? You are not under the law, but you're under grace. No estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Let's go back to chapter 5. Let's look at here. Vamos a ver versículo 5 otra vez. Chapter 5. Capítulo 5. Verse 20. Versículo 20. The law came in so that the transgressions would increase. Vino la ley para que abundara la transgresión. Now, what happens when there's no law that governs over you? ¿Qué pasa cuando no hay ley que gobierne sobre ti? What happens to the increase of sin? ¿Qué pasa con el incremento de pecado? Because it is, we're going to read this in the next chapter, it is the law that actually gives power to sin. Vamos a leer eso en el siguiente capítulo. Realmente es la ley que da el poder al pecado. You remove the law or you don't submit yourself to the law. Si quitas la ley o no te sometes a la ley, then that removes the power of sin. Y ese quita el poder del pecado. It removes what you are guilty of because there is nothing written against you because you are not under the law. Quita el poder porque quita la culpabilidad porque no hay nada escrito. There's nothing written against you. No hay nada escrito en tu contra. How can you be guilty of something that's not written against you or not imparted to you? ¿Cómo vas a ser culpable de algo que no está escrito en tu contra? You cannot be guilty. No puedes ser culpable. Of an infraction of something that you do not submit to any longer. De una infracción de lo cual no estás bajo. No estás bajo eso. Yeah. Now, this is a very strong statement. Es una declaración muy fuerte.
But there's something that you and I have got to understand. Pero es algo que tú y yo tenemos que entender. If I am not under the law, I am not under the sin. Si no estoy bajo la ley, entonces no estoy bajo el pecado. Sin no more has government over me because there is no infraction. El pecado ya no gobierna porque no hay infracción. Okay, I'm under grace. Yo estoy bajo la gracia. Now we have to understand, remember what grace is. Pero tenemos que recordar lo que es la gracia. Grace is not a blanket to cover you, to let you do anything you want to do. Gracia no es algo para cubrirte, para que tú hagas lo que te dé la gana. You see, the law is an outside influence trying to get you to change to a morality. La ley fue una influencia de afuera tratando de hacerte cambiar a cierta moralidad. It's an outside influence. It is a list of do's and don'ts. Pero es una influencia de afuera, una lista de qué hacer y no qué no hacer. And when you have that list, then you have the ability to be guilty of breaking what's on that list. Y al tener esa lista, tienes la habilidad también para romper con cualquier reglamento y romperlo. But when there is no list, you cannot be guilty. Pero cuando no hay una lista, no puedes ser culpable. But you are under grace. Pero estás bajo la gracia. That means that you have a divine influence working in you. Eso significa que dentro de ti hay una influencia divina. It is not an outside influence. It's not rules and regulations. No es una influencia de fuera. No son reglas y reglamentos. It is the power of the Holy Spirit that is directing and pulling on these basic things called lust and passions. Pero es el Espíritu Santo trabajando dentro y está tratando con esas cosas que hablamos, que decimos lujurias y pasiones. And it's working in the conscience of man. Y trabaja en la conciencia del hombre. To bring that man into the will of God. Para traer ese hombre a la voluntad de Dios. It is that influence, that voice, it is that power. Es esa influencia, es la voz del Señor, es el poder del Espíritu dentro. Go back to Romans chapter 6. Romanos 6. Verse 15. What then? Versículo 15. Shall we sin because we're not under the law, but we're under grace? Dice Pablo, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? May it never be. De ningún modo. We don't submit to that anymore. No estamos sometidos a eso más. We're not living for our passions, we're living for God. Ya no estamos viviendo por nuestras pasiones, we have died, sino por Dios. We have died, we have taken on the identity of dying with Christ on the cross. Hemos muerto, hemos tomado la identidad con Cristo en la cruz. I hope every one of you are convinced that you are dead. And that you are alive to Christ. Espero que cada uno de ustedes estén convencidos que tú has muerto, pero que vives junto con Cristo. That old man that was so captivated by the lust of the flesh has died. Ese hombre viejo que fue tan cautivado con la lujuria del pecado ha muerto. And what is standing before me tonight, before me in this presentation, is a new creation. Y lo que está delante de mí esta noche. Delante es una nueva creación. It's not that old self trying to renew itself, but it is a new create. You are a new creation. No es el viejo tratando de renovarse, sino es una nueva creación. Not subject to the law. No sujeto a la ley. But subject to grace. Sino sujeto a la gracia. Subject to the will. Sujeto a la voluntad of God. De Dios. Shall we open up for comments? Abrimos para comentarios. Comments or comentarios, questions, preguntas, observations. Observaciones. Remove your microphone and or raise your hand or levanta whatever. Levanta tu mano o quita el
el micrófono en silencio, de fondo, y si tienen comentarios, o tienen preguntas, o tienen otro versículo, o testimonio. ¿No? Sí. Yeah, Leo. Ves bien a mi mente recordando cuando la palabra dice que Dios va a derramar su espíritu en odres nuevos. Pero él no se va a arriesgar en derramar un odre, en derramar, perdón, su espíritu o el vino nuevo en un odre viejo, porque ambos se van a perder. ¿Sí? Por lo tanto, él tiene que hacernos una nueva persona. Tiene que hacer un hombre nuevo, como dice su palabra. Tiene que haber un entendimiento en mí. Tiene que haber una revelación de lo que él quiere. Y es padre cuando decimos, como dice acá, bueno, ya no somos esclavos o amo, ya el pecado no es nuestro amo. Entonces, si el pecado ya no es nuestro amo, Jesús viene siendo nuestro amo y empieza a haber un cambio, una transformación en nosotros. Y muchas veces anhelamos, algo que Dios me ha estado mostrando, anhelamos su presencia, como comenté la vez pasada. Anhelamos su Espíritu Santo, anhelamos andar en su verdad, anhelamos andar en su justicia, pero muchas veces no queremos tratar cosas internas. Y esas cosas internas que están allá realmente son un odre viejo. Y hasta que realmente nosotros, por medio de la convicción del Espíritu Santo, tomemos la decisión como David y decidí y confesé, porque mientras cayó, sus huesos fueron envejecidos. Hasta que nosotros, por medio del Espíritu Santo, haya una renovación o haya más bien ese convencimiento para confesar. Porque si realmente en nuestro interior, en nuestra alma o en nuestras vidas, puede haber un pecado, por muy pequeño que sea, o quizás ya no estemos andando en ese pecado, pero es algo que no ha sido tratado, como que lo hicimos a un lado y decidimos continuar, pero ese pecado no ha sido tratado, no ha sido confesado. Yo les decía la semana pasada que tuve como una visión, un sueño, en donde un hombre se me presentó y me dijo, ¿qué quieres de mí? Yo le dije, pues yo quiero tu presencia y quiero la llenura de tu Espíritu Santo. Pero después, a través de su palabra, me dijo, pero hay cosas que tienes que tratar dentro de ti. Hay cosas que yo más bien quiero tratar en tu espíritu. Hay cosas que yo quiero tratar en tu alma. Hay cosas que yo quiero tratar en tu vida. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque aunque hay un anhelo, hay una buena intención, hay un deseo, hay un anhelo de su presencia, si ese odre viejo continúa allá, es casi imposible que Dios derrame su espíritu. Porque hay cosas que no han sido tratadas en mi vida. Vengo estando como un odre viejo. Y Dios no se va a arriesgar en derramar su espíritu, porque simplemente va a seguir habiendo necedad en mi vida y querer seguir viviendo de acuerdo a lo que yo pienso que, y quizás crea que está bien. Y quizás puedan ser cosas buenas, pero no es lo mejor o no es lo correcto. Entonces, lo que Dios me ha estado poniendo igual es que necesito ser ese odre nuevo. Si realmente queremos su presencia, queremos a su Espíritu Santo, necesito ser ese odre nuevo, porque si no, en ninguna manera va a suceder. En ninguna manera va a suceder. Y es algo que pues él únicamente tiene el poder para hacerlo, pero también tiene que nosotros como personas tenemos que tomar la decisión de confesar, la decisión de tomar la decisión de morir a ese hombre viejo, tomar la decisión de morir a ese pecado, tomar la decisión de confesar ese pecado, porque en Santiago dice que cuando uno esté enfermo, vayan a los líderes, que lo llamen y él va a poner el aceite y va a orar sobre él para sanidad. Y si hubiese pecado, va a haber ese perdón de pecados. Pero es necesario que haya una confesión, es necesario que haya un rendimiento, es necesario que Dios permita que ese odre viejo desaparezca, sea a un lado, y que Él, en su amor, en su soberanía, permita que haya un odre nuevo para que Él pueda derramar, para que seamos esos vasos limpios en donde pueda derramar su Espíritu Santo. Y yo creo que va a ser muy evidente lo que estamos leyendo,
porque no vamos a hacer, o sea, ni siquiera vamos a estar pensando en pecar. Y es algo que no va a tener un control sobre nuestra mente. No va a tener un control sobre nuestros deseos. Porque acá dice que ya no es nuestro amo el pecado. Creo que es en el 13. No dejen. A ver, perdón. El 14. El pecado ya no es más su amo. Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Pero para que podamos tener esa libertad, tenemos que confesar. Okay, let me ask you a question. Déjame preguntarte. Is it possible, Leo, that recognizing a singular sin in your life and bringing your focus to it, you know, like this is the one thing that is keeping me from having the full presence of God? ¿Sería posible que, por ejemplo, reconociendo un pecado en tu vida y viéndolo y diciendo, bueno, esta cosa es la cosa que me está impidiendo de no estar en la presencia de Dios? And if I don't get this one thing right, I will not experience the presence of God. Y si no me pongo esta una cosa bien, no voy a experimentar la presencia de Dios. You see, what has happened is that you have now brought it to, I've got to do this. Lo que pasa es que ahora lo llevaste al punto de, yo tengo que hacer esto. Okay, your focus is on that one thing. Tu enfoque está sobre esta cosa, una cosa. And it's good to confess, and it's good to repent. Esa es la palabra que faltó. Es bueno confesar y es bueno arrepentirse. Mm-hmm. Repent means that I am going to turn my life and get it in accordance with God's will. Arrepentimiento significa voy a girar mi vida y lo voy a poner conforme a la voluntad de Dios. There's two ways to live. You can focus on your one sin or your many sins. Hay dos maneras para vivir. Puedes enfocar sobre el pecado o muchos pecados. And I've got to overcome these so that I will experience the presence of God. Tengo que sobrevivir, tengo que vencer esto para que yo pueda experimentar la presencia de Dios. Or turning it by saying, I will seek God's presence. O girándolo y diciendo, yo voy a buscar la presencia de Dios. Knowing that has been dealt with. Sabiendo que el pecado ya ha sido tratado. Mm-hmm. And I am changing my objective from my sin to His will. Y estoy cambiando mi enfoque del pecado hacia su voluntad. You see, you're not under the law no more. Ves que ya no estás bajo la ley. Okay, it's not what you can do. No es lo que tú puedes hacer. But it's what He does in you. Sino es lo que Él hará en ti. He will bring you to a place. Él te llevará a un punto. If you're dead, if you're actually dead in Christ, you come to that place of death. Si estás realmente muerto en Cristo, has llegado a ese punto. You know, that's the ultimate surrender. Es el rendimiento último. Okay. The ultimate surrender. El rendirse así completamente. Total. There, you come to zero. Llegas a cero. Zero. Cero. And then you allow this influence of God to come and bring you into a life. Y después dejas que esa influencia que viene de Dios te lleva a esa vida. Yes, there's going to be things in your life. And yes, there's going to be these things, but the presence of God will not be impeded. Claro que va a haber cosas en tu vida y van a llegar venir cosas, pero la presencia de Dios no va a ser detenido. The presence of God is the very thing that is going to turn you totally
to serve him in righteousness. La presencia de Dios es la cosa que te va a cambiar para que tú le sirves en justicia. Understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Yes, we need to confess. Yes, we need to repent. We need to die. Sí, necesitamos confesar, arrepentirse. Even though necesitamos morir. Even though I say I surrender. Aunque yo digo yo me rindo. I know that there's things that has to be dealt with in my life, and God's going to do that. De que hay cosas que tienen que ser tratadas en mi vida, y Dios lo va a hacer. Amen. And it's so that is the power of grace. Y ese es el poder de la gracia. That will take us to be seated with Christ in heavenly places. Que nos va a llevar a estar sentado con Cristo en lugares celestiales. And it is not by choosing a religion. It's not by choosing. It's not. It comes by the ultimate surrender. Y no viene por escoger cierta religión o algo así, sino viene por rendirte totalmente. And have faith. Y el hecho de tener fe. To believe the promises of God. Fe para creer las promesas que Dios te ha dado. I am changing day to day. I am changing. Yo estoy cambiando día tras día. Estoy I'm cambiando. Not the same man I was a year ago. Yo no soy la misma persona de hace un año. He is changing me. He's transforming me. Está cambiando, me está transformando. And that's my hope. Y esa es mi esperanza. In that transformation. En esa transformación. And that's a good comment that you made, Leo. Es un buen comentario que hiciste. And I'm not saying that you're wrong. I'm just trying to clarify, because I don't want people to try to focus in on their one individual part of their lives that brings them into like a condemnation. Pero quería nada más decir eso para que la gente no vaya a enfocar en una cosa en su vida que les va a traer condenación. We need to die. Necesitamos morir so that we can live. Para que podamos vivir. The life that I now live, I live for God. La vida que yo vivo ahora, vivo para Dios. And He's transforming. Y me está transformando. Amen. That's good stuff there. This is bueno. There's a hand there. Jeannie, you got a comment? Yeah. Sí, yo creo que ya me lo contestaron, pero todo lo que acabas de decir, todo lo que mencionó Leo, quiero hacer una pregunta. Eso puede ser un proceso, ¿verdad? No va a pasar de la noche a la mañana. Puede uno pensar que, oh, ya la vencí, ya está. Ya el deseo del pecado ya se fue, y así debe ser. Pero puede uno volver a caer en esa tentación, pero va a llegar el momento, mi pregunta es esta, va a llegar el momento cuando ya estás súper vencido y ya el deseo está completamente quitado, es cuando uno ya está, cuando ya se rinde y está vencido, ¿verdad? Esa es mi pregunta, que si pudiera ser un proceso a caer y volver, ¿sabes tú que tienes al Espíritu? ¿Sabes que Él te está ayudando? ¿Sabes? Pero uno puede caer a ese pecado otra vez. No sé si me estoy explicando cómo ya vencerlo por completo. Es como tú dices, fe en que Dios lo está haciendo en uno, ¿verdad? Transformando. ¿Me expliqué? O sea, no les enredé mucho. Well, the Word of God says that He will transform us to be the very image of Christ. La palabra dice que nos va a transformar hasta la imagen de Cristo. And I think that has to deal with just how much you're allowing God to work within your life. Y yo creo que tiene que ver con cuánto tú estás dejando que Dios trabaje en tu vida. He's going to work, but you know, there's this will that we have, we still have. Él va trabajar, pero esa voluntad que tenemos seguimos teniendo. You know, Beta is my witness. I am not perfect. Beta es mi testigo. Yo no soy perfecto. Here she is smiling. She said,
I am not perfect, guys. No soy perfecto. I have my faults. Tengo mis fallas. But I'll guarantee you, I am not comfortable. Pero te garantizo que no soy cómodo. In those faults. En mis fallas. When they happen. Cuando sucede. I'll guarantee you, the presence of God is there, and He's definitely speaking. Te garantizo que la presencia de Dios está ahí. Y seguramente él está hablando. Because he doesn't want me to change. He doesn't? I mean, he doesn't want me to stay where I'm at. Él no quiere que yo me quede donde estoy. Okay. And I need to be allowing him to bring me through that process. Y necesito que él me lleve por ese proceso. And it is a process. Es un proceso. It's the process of sanctification. Es el proceso de la santificación. Okay. You are in a purification process. Estás en un proceso de purificación. But the problem will come if I do not hear the voice of the Holy Spirit no more. Pero el problema viene cuando ya no escucho la voz del Espíritu Santo. When he's not trying to change me, that's when I better be fearful. Si llega un punto cuando él ya no me está tratando de cambiar, es cuando debo tener miedo. When I get comfortable in my errors, cuando me pongo cómodo en mis errores, uh-oh, something's definitely wrong. Algo está mal. Where's the Spirit of God? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? That is trying to bring me into sanctification. Me está tratando de llevar en la santificación. Yeah, I thank God that I'm not comfortable in my errors. Yo doy gracias a Dios que en mis fallas yo no estoy cómodo. Because I know that he's still working. Porque significa que él está trabajando todavía. Understand what I'm saying? ¿Entienden? Mm-hmm, sí. Sí. Yeah. So maybe one day I'll get complete triumph over some of these things. Y quizás un día tengo la victoria sobre mis fallas completamente. But you know, a lot has to do with us. Pero sabes, mucho tiene que ver con nosotros. In the sense of what we allow. En el sentido de lo que permitimos. It's just like what the Word of God said. No, don't submit yourself to this anymore. Como dice la palabra, ya no te sometes a esas cosas. If you start acting weird or bad because you're hanging around with the wrong people, si tú empiezas a actuar diferente porque estás andando con gente de mal carácter, or gente mundana, and you're starting to talk like people of the world, and gente mundana, empiezas a hablar como ellos, you need to separate yourself. Necesitas separarte. The Word of God in the New Covenant, in the New Testament, says that we need to separate ourselves. La palabra en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, dice que necesitamos separarnos. Don't touch what is unholy. Y no tocar lo inmundo. And he will receive us as his people, and he will be our God. Y él nos recibirá como su pueblo, y él será nuestro That's Dios. That's found in Corinthians. Eso está en Corintios, okay. En Hebrews. Yeah, so, anyway. Cynthia had a comment. She wrote something. Cynthia escribió algo, pero no sé dónde. In messages? ¿Dónde lo puedes? I don't know. Cynthia, did you have a comment? ¿Qué dice comentario, Cynthia? Hola. Buenas noches. No, les escribí a ustedes en privado que me daba mucho gusto que estén mejor. Oh, okay, es que no lo pude ver. Okay, muy bien. Gracias. Okay, muy bien. Solo eso. Saludos. Danelle, you have your hand up. Sí, buenas noches. Hola. Yo entiendo, quiero explicar y que me corrijan. Entiendo que la gracia viene porque Cristo murió por nosotros y Él recibió el pago por todos nuestros pecados, y que dentro de nosotros, por su Espíritu Santo, ahora Él nos mueve y nos muestra si estamos pecando o nos lleva al arrepentimiento. Pero yo pensaba que, aunque estamos bajo la gracia, mientras más maduros
somos en la fe, pienso que tal vez al mismo tiempo hay como un peso que no es en sí un peso de legalismo, sino el espíritu mismo que está dentro de nosotros. Y me venían a la mente cuando Pablo decía que él seguía hasta la meta con la fe y sabiendo que estaba haciendo lo correcto, pero como que no jactándose de que sí, ya lo logré todo, ¿no? Y quería preguntar respecto a la parte de Hebreos 6, 4, 6, en donde dice que es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Es imposible, porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Mi pregunta es, yo entiendo, este versículo quiere decir que para aquellos que han experimentado y que tienen al Espíritu Santo, cuando se apartan, ya es casi imposible que puedan arrepentirse y pienso que entonces ya están fuera como de la posibilidad de ser salvos, aunque hayamos andado en el Espíritu, ¿no? Y mi pregunta es si esto de que dice en Hebreos 6, de se han apartado de Cristo, se refiere a que no propiamente un pecado, porque entiendo que todos en el caminar como cristianos, el Espíritu Santo nos va a mostrar el pecado, vamos a estar clamando cambiar, vamos a estar evitando no pecar, pero en lo que dice en Hebreos 6, 4, 6, de que una vez que ya eres cristiano en el Espíritu, te apartas, es imposible como volver, ¿no?, a la fe. ¿Qué quiere decir que no? Mi pregunta es, esto de apartarse es como renegar completamente a Cristo y decir, aunque está el Espíritu Santo dentro de mí, yo ya no quiero nada contigo. Y no propiamente está hablando de un pecado, o aplica también para un pecado. Okay, first of all, you have to look at those qualifications, Danette. Primeramente, tienes que ver esas calidades. Qualificaciones. This person that Hebrews 6 is talking about. Esa persona de quien habla Hebreos 6. He has known God. Conoció a Dios. He knows the word of God. Conoce la palabra de Dios. He has had the experience of the Holy Spirit. Ha experimentado el Espíritu Santo. He has tasted of the goodness of God. Ha probado de la bondad de Dios. Okay, so he has no ignorance. No hay ignorancia. Okay, there's no ignorance. No hay. But yet the man decides. He makes a choice. Pero aún así ese hombre hace una decisión. Remember my book, I talk about the two options of man. Recuerden que en mi libro hablo de las dos opciones. The first option was God wanted man to be his son. Primera opción era que Dios quería que el hombre sería su hijo. To be his intimate relationship. Tener una relación íntima con él. But man chose option two. Pero el hombre escogió la opción dos. Where he became God to himself. Donde él se convirtió a Dios para sí mismo. Well, this person that's in Hebrews chapter 6. Esta persona en Hebreos 6. Has decided. Ha decidido. I want to remove myself from option one again. Otra vez quiero quitarme de la opción uno, de tener intimidad con Dios. I want to live my life the way that I want to. I become God of my life yo again. Quiero vivir mi vida la forma que yo quiero. Y yo quiero ser mi Dios. Wow. Nuevamente. Wow. What kind of person would do that? ¿Qué tipo de persona hará eso? After they've known God and experienced the goodness of God. Después de haber conocido a Dios y experimentado en la bondad de Dios, ¿quién lo hará? Who would do that? ¿Quién lo hará? It would take somebody of a reprobate mind. I mean, something
algo, un mente reprobado, algo, algún engaño. But in that circumstance, the word of God says there is no more repentance. Pero en esa circunstancia, la palabra de Dios dice que no hay arrepentimiento. There's not a second chance. Que no hay un segundo oportunidad. Okay. The only thing that wastes that person is the terrible knowledge of falling into an angry hand of God. La única cosa que espera esa persona es, es caer en manos de un Dios temible. So is it possible to step on the Spirit of Grace and make, you know, step on the blood of Christ and insult the Spirit of Grace? ¿Es posible pisotear la sangre de Cristo y la gracia de, de Dios? ¿Insultarlo? Yes. Sí. It is. But, yes. Oh my goodness, what kind of person would do that? ¿Pero qué tipo de persona va a hacer eso? You know, it would be a hard, hard person that would do that. Sería alguien muy duro. Mm-hmm. It's possible. Pero the Bible says it. It's la possible. Biblia dice que es posible. Okay. Mm-hmm. To answer your question? Contestó su pregunta. Okay. Ricardo, you have your hand up. Uh-huh. Ricardo, hola, sí, quería dar una opinión y me gustaría que me corrijan si en algo me equivoco, ¿no? La palabra dice que el pecado mora en mí, ¿no? Y yo no lo quiero más. Y pienso que tenemos que morir a la carne día a día para ser transformados, ¿no? Uh-huh. Y someternos a la voluntad de Él por medio del Espíritu Santo. Pero necesitamos morir, arrepentirnos día a día para ser transformados. Mm-hmm. Yeah. If your focus, right. If your focus is to live for Christ, si tu enfoque es para vivir para Cristo, and that's where you're going. Ese es donde tú vas. I am going down that road. Ese es el camino donde yo voy. I am going to live my life for Jesus Christ. Voy a vivir mi vida para Jesucristo. That automatically says you will die. Eso dice automáticamente, tú morirás. You will die to your desires. Morirás a tus deseos. You will die to your ambitions. Morirás a tus ambiciones. If I say I am going to live for him, I say I have to die to myself. Yo digo, yo tengo que vivir para él, entonces voy a morir para mí mismo. Uh-huh. So every day is a day of death. Pues cada día es un día de la muerte. For those that are living the day of life. Para aquellos que están viviendo el día para la vida. Understand what I'm saying? ¿Entiendes? Entiendo, yeah. Entiendo perfectamente. Tal vez, no sé, quiero que me corrijas si no es así. Yo tal vez piense así porque yo le entregué mi vida a él. Cuando usted me hizo adquirir al Espíritu Santo, no sé si se acuerda, ¿no? Yo le entregué mi vida a él. Tal vez por eso piensa así. Y decidí vivir para él el resto de mi vida. Uh-huh. Yeah. Sí. Y así adelante. Lo sigo pensando y me sigo cultivando para que eso suceda, ¿no? Dentro de mi posibilidad. Tratando de morir a mi deseo para que sea siempre su voluntad. Que reine sobre mí su voluntad. Amén. 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 Y yo creo que también, por ejemplo, estamos hablando del pecado y cómo no debemos enfocar sobre el pecado porque luego nos va a distraer, nos va... Es como yo digo, una moneda, por ejemplo, si tú tienes un peso, está en el suelo, está lejos. Pero si tú recoges ese peso y lo pones así, no puedes ver nada porque se pone grande, ¿verdad? Porque está en tu ojo. Y yo siento que a veces como que el enemigo quiere enfocarnos en una cosa, un pecado, algo, y lo trae muy cerca. Y es todo lo que podemos ver. Y en vez de estar enfocado cada día en lo que es la voluntad de Dios, lo que Él quiere para mi vida, enfocar en su presencia y cómo Él me está cambiando
y llenando y la vida de la resurrección que está en mí, el enemigo quiere que estemos enfocados sobre ciertas cosas. The Hebrews talks about the Old Testament sacrifices for sin. Hebreos habla de los sacrificios del Antiguo Testamento. And it says in those sacrifices was a reminder of their guilt. Y dice en esos sacrificios se acordaron de su culpabilidad. Okay, it didn't clean their conscience. Dice que no limpió su conciencia. Because they were always reminded of their breaking of the law. Porque siempre les recordó de que habían roto la ley. It was like what she's talking about. That coin is brought right up to her face. Es como yo estaba diciendo que esa moneda está ahí enfrente. Because the focus is upon the breaking of the law. Porque el enfoque está sobre el rompimiento de la ley. Remove the law. Pero quitando la ley, what happens? ¿Y qué pasa? Where's the power? ¿Dónde está el poder? Of sin. ¿Dónde está el poder del pecado? Removing the law, the infraction of the law, where is quitando its power to accuse you? Quitando la infracción de la ley, ¿dónde está su poder para acusarte? La gracia. That's right. Jesus paid the price. Jesús pagó el precio. Jesus, it says in Hebrews that he packed away. Now get it, he packed away sin. En Hebreos dice que Jesús empacó el pecado. Chapter 9, verse 26. En capítulo 9, versículo 26. That he being manifested put away sin by what is it? Look at my Bible. This is how much I read the Bible. That's my Hebrews right now. You want me to read in Spanish? Dice en versículo 26. Yeah. Dice, una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Okay. He put it away. It says in English, he put it away. Like en inglés dice, como que lo canceló, lo guardó. He canceled. Lo canceló. He canceled sin. Canceló el pecado. En inglés dice, o en español dice, destruyó el pecado. It's been dealt with. He has dealt with it. Él ya lo ha tratado. Why would it be a master over me if it's been dealt with by Christ? ¿Por qué va a ser un dueño o un maestro sobre mí si Cristo ya lo trató? I will not become guilty to the law. Yo no voy a ser culpable a la ley. But I will make myself a slave to the will of God and his righteousness. Pero sí, me voy a hacer un esclavo a la voluntad de Dios. And my focus changes completely. Y mi enfoque cambia completamente. I am not living for don't touch this, don't do that. Ya no vivo para no toques esto, no hagas esto. But I live, this is my will. Sino vivo conforme a su voluntad, diciendo, esa es mi voluntad, la voluntad de Dios. Walk in this way. Dios dice, esa es mi voluntad, camina en ese camino. So it's the focus. What you're living your life for. Es el enfoque. ¿Para qué vivas? Estás viviendo tu vida. Are you going to fight with sin or are you going to live for Christ? ¿Vas a luchar en contra el pecado o vas a vivir para Cristo? If you're going to live for Christ, it's all or nothing. Si vas a vivir para Cristo, es todo o nada. It's all or nothing. Es todo o nada. The life that I now live. La vida que vivo ahora. I live for God. Vivo para Dios.
Made a decision. Yo hice la decisión. You know, there's a parable in that Jesus spoke of. Hay una parábola de lo cual habló Cristo. A man found a pearl of great price hidden in a field. Un hombre encontró una perla de gran precio escondido en un campo. And when he found it, he went and sold everything that he had. Cuando él lo encontró, él fue y vendió todo lo que le pertenecía. He reduced everything that he had to the ability to buy that field. Él redujo todo lo que era de él a dinero para poder comprar ese campo. Because in that field was that pearl of great price. Porque dentro de ese campo había un perla de gran precio. Now I remember many years ago it was something hit yo me my acuerdo, head. Hace unos años algo vino a mi mente. If you are not willing to sell everything that you have, si tú no estás dispuesto a vender todo lo que es tuyo, you do not have enough to buy the field. No tienes suficiente para comprar el campo. That has the pearl. Que tiene of la great perla price. De gran precio. Or in other words, o en otras palabras, the kingdom is going to cost you everything. El reino te va a costar todo. You're going to end up with zero. Vas a llegar a cero. So that you can have the plentiness. Para que tú puedas tener la plenitud. The life comes after death. La vida viene después de la muerte. You want life? ¿Quieres la vida? It's going to cost you. Te va a costar. Everything. Todo. Are you willing? ¿Pero estás dispuesto? Are you willing? ¿Estás dispuesto? My life is no longer mine. Mi vida ya no es mía. My life, yeah, I still have some places God's dealing with me, but my life is not mine. Sí, hay lugares donde Dios sigue tratando, pero la vida, mi vida ya no es mía. My life belongs to him. Mi vida pertenece a él. I am his slave. Yo soy su esclavo. To do his will, not mine, his. Para hacer su voluntad, no la mía. But I have a testimony. Pero tengo un testimonio. Of his blessing upon my life. De su bendición sobre mi vida. I am a blessed man. Yo soy un hombre bendecido. And I do not make apologies for it. Y yo no pido perdón por eso. Understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? We're out of time. Ya se fue el tiempo. Ya se acabó. I hope it was okay for you. You know, anybody else have a comment or something before we quit? ¿Tiene un comentario antes de terminar esta noche? ¿Algo que quieren decir a todos? Yo solo quiero saber cuál es el versículo, el último que dijo Galen. Galen, ¿era Hebreos o era Romanos? No lo pesqué. El último Hebreos 9:26. Gracias. De nada. Okay, Belén. Nosotros estamos viendo realmente la gracia y el favor extendido hacia las vidas de los que tenemos fe. Yo no sé si lo entendemos perfecto o no lo entendemos, pero lo vemos, lo vivimos. Podemos darnos cuenta de las bendiciones, podemos ser conscientes día a día de todo lo que somos bendecidos, no solo en lo material, en la salud, en las relaciones humanas, en el crecimiento espiritual, en el entendimiento, discernimiento espiritual. Hay tantas cosas, que de repente tú empiezas a pedir, a hacer una oración y ya no pides, solo das gracias. Te das cuenta de que Él está obrando todo el tiempo en un corazón, y en tu corazón, y te muestra todo lo bendecido,
toda la gracia, todo el favor. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, nos revela lo que Dios quiere, deseamos y sepamos. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lo revela íntimamente. Y a lo mejor pues, no tenemos ni la mejor ropa, ni la mejor casa, pero el gozo de sabernos hijos de Dios, el gozo de sabernos libres del pecado, el gozo de ser salvos. Yo siento que eso es lo que nos llena de esa fe interminable. Confiamos en las promesas. Yo así lo siento. Siento que es mucho más dentro de nosotros lo que podemos expresar, lo que podemos explicar. Cómo lo sentimos. Es un gozo verdadero. Es un gozo decir, soy hija de Dios. Es un gozo decir, gloria a Dios por este nuevo día. Gloria a Dios. Reconocer y darnos cuenta que en este mundo estamos porque aquí nos permitió estar para nosotros ejercer nuestro libre albedrío de elegirlo y amarlo. Ya no ser nosotros nuestros dioses, nuestra voluntad, no. La voluntad de Él en nosotros. Él nos permitió este tiempo para llegar a Él de nuevo con ese gozo y esa alegría de volver a casa. Ya son tantas las cosas que paso a paso en la lectura Dios nos va revelando que no la podemos explicar todo con palabras, pero sí lo vivimos. Sentimos la alegría de tener un Dios poderoso. Sentimos la alegría de ser personas de fe, confiando siempre en que lo que pasa en nuestras vidas es lo mejor. Porque Él lo hace, porque Él lo permite, porque Él nos guarda y nos cuida. Bueno, la gracia y el favor extendido sobre nuestra vida, pues nos llena, nos nutre y nos da confianza en las promesas que Él tiene para nosotros. Dice su palabra, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del mundo. Él las tiene para los que amamos. Para los que creemos en Él. Es vivirlo. Solamente es vivirlo. Como decimos, rendirnos diariamente. Sí, pero es sentir ese privilegio de tener un Padre amoroso que me acepta como soy. Sé que soy imperfecta, pero a sus ojos soy hermosa. Él me ama suficiente. Eso es suficiente. Yeah. Amén. 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 Thank you. Y la paz que nos da en medio de todo es algo que experimentas. Yes, amen. Well, tomorrow, instead of looking at the errors, look at the completion of His will. Mañana, en vez de ver las fallas, ve lo que Él ha hecho. Look at the completing of His will. Keep your focus on your eyes arriba. Keep your eyes up. Mantenga tus ojos arriba de lo que Él ya ha hecho. Get your eyes on the heavenly things and get them off these earthly things. Y pon tus ojos en las cosas celestiales, quitándolos de las cosas terrenales. And you have a throne of grace that you can go to at any time. Y tienes un trono de gracia donde tú puedes ir en cualquier momento. And find the help that you need. Encuentra la ayuda que tú necesitas. Don't sell yourself short. How would you say that, Jeannie? Don't sell yourself short. Don't think menos of yourself. No pienses menos de sí mismo. Christ died for you. He paid the price. Cristo murió por ti y pagó el precio. And He's put you in a place. Wow. Y te ha puesto un lugar, wow. Now you need to live in that place. Mira, ahora hay que vivir en ese lugar. You need to reign. Hay que reinar in that lugar. Place. Amen. We're overcomers. Somos más que vencedores. Yeah. We're overcomers. Okay. Hilda, you have something. Go ahead.
Mira, yo quiero decir esto. Ahorita en esta enseñanza que has dado, he recordado la vida de ustedes. La vida desde que empezaron ustedes, yo sé por ustedes, que ustedes dejaron todo por servir a Dios. Todo, familia, vendieron todo y se dedicaron a estudiar y a prepararse y a hacer la voluntad de Dios. Perfecto. Pero me doy cuenta, estoy muy emocionada, que ahora ustedes siguen en obediencia, pero ya no están en un nivel, sino que a otro que les ha llamado Dios, que cuesta mucho trabajo al hombre cumplirlo. Porque yo soy parte de esta bendición, porque desde que te reveló el nuevo pacto, obedecieron. Nada más es obedecer. Y la convicción la trae el Espíritu Santo, la revelación de que lo que estás haciendo es bueno, es agradable, es perfecto, es Dios poniéndolo en tu corazón. Es un nuevo pacto y es una nueva experiencia donde ustedes volvieron a dejar todo lo que tenían. Tenían una iglesia, tenían todo y no les importó. Y lo estoy diciendo con todo mi corazón, porque eso es lo que me está revelando Dios ahorita. Hilda, tienes que dejar todo. El nuevo pacto es una nueva relación con Dios, no la que tuve casi 30 años. Era el antiguo pacto, o sea, pero ahora es nuevo, es diferente, es completamente diferente. Y si yo tengo un corazón para obedecerlo, yo sé, tú dijiste, mi vida sigue cambiando día tras día. Es verdad, yo te conozco desde hace 20 y tantos años y es verdad que no son los mismos, ni el trato, nada, nada, nada. Pero va a haber un precio y a veces no queremos pagar ese precio. A mí lo que me ha impactado de ustedes es como testimonio que dejaron todo. Pero no lo dejaron abandonado, sino que delegaron a ancianos dejarles para ustedes hacer lo nuevo que traía Dios fresco, que tú, Gailan, tomaste la decisión. Esto es lo que quiero, porque eso es lo que me trae paz a mi espíritu, a mi alma, a mi vida, con la relación con mi esposa y todo. Porque a veces creemos que los pastores son muy felices, viven felices, se entienden. No es cierto. Son seres humanos todos y nos equivocamos. Como tú dijiste, yo me equivoco, pero yo me estoy dando ya cuenta de mis equivocaciones y ya para mañana no va a suceder lo mismo que sucedió hoy. La falla que yo tuve hoy, voy a procurar que mañana ya no sea eso, ¿me entiendes? Entonces vamos de triunfo en triunfo, pero va a costar, tiene un precio. Y ustedes dejaron nuevamente todo por hacer la voluntad de Dios. Y yo te aseguro que viven en paz. Yo lo puedo saber que ustedes viven en paz, porque están haciendo lo mejor, que es agradar a Dios, no al hombre. Entonces, bueno, eso es, y ahora ustedes están empezando una nueva vida diferente, totalmente diferente. Pues yo creo, yo pienso que es ya preparándonos para cuando nos vayamos, irnos directamente, ¿me entiendes? Disfrutar en esta tierra lo que tiene Dios, que lo vamos a disfrutar allá en el cielo. No esperar ir, ¿verdad? Quiere que lo empieces a disfrutar desde aquí. Y ustedes lo están empezando a disfrutar. Sin cargas, sin pesos de iglesia, sin pesos de la gente del pecado que no quiere dejar el pecado, que esto, sin ese peso tan grande, más ligero, pero es la obediencia a Cristo, sí, y al Espíritu de Dios. Es lo que quería expresar desde que habló Gailan, desde que empezó, eso fuertemente me ponía Dios. ¿Estás dispuesta a hacer eso, a dejar lo que tienes que dejar para seguirme? Está
no es fácil, pero estoy convencida de que sí, sí puedes hacerlo con la ayuda del Espíritu de Dios. You know, we have a special grace when we go to Mexico. Tenemos una gracia especial cuando llegamos a México. Because we went there with empty hands. Porque fuimos con manos vacías. And I think that the people of Mexico recognized that. Y creo que la gente de México reconoció esto. I think they recognized the sacrifice that we were making. Reconocieron el sacrificio que hicimos. And that actually gave us a grace with you. Y realmente nos dio una gracia con ustedes. And we thank God for the Latin people. Y damos gracias a Dios por el pueblo latino. I really thank God for what he's doing in your lives. Yo doy gracias a Dios por lo que él está haciendo en sus vidas. I heard a preaching today. Hoy escuché una prédica. That, you know, there's a lot of illegals coming over the border right now. Hay muchos inmigrantes que están cruzando la frontera ahorita. And they're doing it illegally. Sí, no legal. But what we're praying for is, what they're praying for, what they've seen is that there's a lot of people coming that are like Trojan horses. Pero lo que este predicador está diciendo que lo que están viendo es que muchos están llegando como caballos de Troya. Trojan. ¿Qué? De Troya. Okay. They're coming and they're full of the power of God. Vienen, pero lleno del poder de Dios. And they're coming with the idea of making a change. Y con la idea de hacer un cambio. You know, I really hope that whatever God does, he uses all God's people to do it. Yo espero que lo que Dios haga, que él siempre lo que él haga, que sea con todo su pueblo participando y haciendo el cambio. And I just know that he's going to use you guys right where you're at. Yo sé que él va a usar a ustedes donde ustedes estén. Or if God tells you to move to another area, si then Dios, let God use you to force. Si Dios te dice cambiar a otro lugar, que él te use a lo máximo. And be a light wherever you are at. Y que seas una luz donde sea, donde quiera que estén. Will that be in Argentina or Miami or Merida? Miami or Merida. Just Cardenas. Be that. I mean, perdón, Villahermosa. Be that light wherever you're at. Que sea la luz donde quiera que estén. And you're going to shine forth with the glory of God. Y van a brillar con la gloria de Dios. Mm-hmm. Well, our time is up. No más quería decir, mm-hmm. también Hilda dijo algo que acerca de pues ya no tener el peso. Y sí, es cierto no tener el peso de así de ser pastor de una iglesia, pero sí sentimos siempre el peso de todos ustedes orando por todos y la responsabilidad, ¿verdad? Como padres. Yeah, nunca quites esto, siempre lo llevas contigo en tu corazón. You always have to show an example for your children. Siempre tienes que mostrar un ejemplo para tus hijos. They've got to see you. Tienen que ver. So that they will duplicate what you are. Para que dupliquen lo que tú eres. And so, yeah, there's a big responsibility. Sí, hay una gran responsabilidad siempre. And with God's help, we will continue. Y con la ayuda de Dios, continuamos. But we're making disciples. Pero estamos haciendo discípulos. For Christ Jesus. Para Cristo. Amen. That's Amen. What it's all about. De eso se trata. De eso para todos, ¿verdad? It's not having a big church, it's making disciples. No es tener una gran iglesia, es hacer discípulos. Mm-hmm. Amen. All right. Well, we're out of time. You guys have been very generous with your time pues tonight. Ya se acabó el tiempo. Han sido muy generosos con su tiempo. Let me pray for you before we go. Quiero orar. Antes de salir. Thank you, Father, for the people that are in Mexico or in Argentina or gracias, Miami, Padre, wherever they're at. Por el pueblo que está en México, Argentina, en Miami, Señor, donde
donde quiera que estén. Those that have joined their heart with us and that are receiving the word of God. Los que han unido su corazón con nosotros y están recibiendo la palabra. I pray, Father, that you would anoint the words that have been spoken and that the message would penetrate the heart. Padre, pido que tú unjas las palabras que fueron habladas y que penetren el corazón. Help us to keep our eyes focused on things above and not on the things of this earth. Ayúdanos a mantener nuestros ojos enfocados en las cosas arriba y no en de esta tierra. Help us to seek first the kingdom of God. Ayúdanos a buscar primeramente el reino de Dios. And your righteousness. Y tu justicia. We don't have to worry about the rest. Y lo demás no tenemos que preocuparnos. They will be added to us. Va a ser añadido. That means we are more than overcomers. Significa que somos más que vencedores. Help us to realize who we are in Christ Jesus. Ayúdanos a saber quién somos en Cristo Jesús. I bless your people in Jesus' name. Yo bendigo tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amen. 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 It's good to be with you guys. I'm going to shut off the recording. Amen, amen. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Buenas noches.